Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Juanito Frutín o Huckleberry, este, espérenme. Huckleberry Pie en inglés. Este, son de la serie de Rosita Fresita de los ochentas. Voy a hacer la versión de los ochentas, entonces espero que les guste. Voy a utilizar este Estambre angorita. Pueden utilizar ustedes cualquier tipo de estambre, ya saben. Nada más este, va a variar un poco el tamaño dependiendo al grosor del estambre y al número de gancho o de tejer que utilicen. Ok. Voy a utilizar el color carne para la cara, las piernas y las manos. Porque el peto lo voy a hacer por separado. Los zapatos que van de este tono. Ah, no es cierto. Sí, si sí, va de este tono, lo voy a hacer también por separado, los zapatos. Es un café como paja, algo así, pero está un poquito más oscuro. El amarillo lo voy a usar para el sombrero, el café para el cabello, el verde y el blanco para, el, para el, este, las orillas del pantalón. Y el pañuelo que lleva en el cuello. Ahí, Ahí está. El verde y el blanco para eso. El, az... el lila es para la camisa. Y el azul rey para el, para el peto. O bueno, o el overol. Voy a utilizar un gancho del número 3. También voy a usar. Unos botones de 1.5 centímetros de diámetro. En color negro. Ok. Y creo que ya. Ah, voy a utilizar un, un este, una banderilla para el sostén del cuerpo. Pero ese ustedes ya saben. Si no les gusta, este, pónganle barra de silicón. Ese es al gusto. Si no, no le pongan nada. Aunque no se va a sostener. Pero este. Lo puede. Eh, si pues sí, es para un niño. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a utilizar unas bolitas en tono lila. Para las. Este. Blueberry. Este que lleva en el sombrero. Y este. Y creo que ya hay una hojita o algo así. Entonces, pero eso voy a ver en el, ya en, al último, el muñeco va a medir más o menos 25 centímetros de alto mm, y creo que ya. Voy a comenzar tejiendo los brazos y comenzamos el tutorial. Ok, vamos a comenzar con el color carne y vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer. Seis puntos bajos: dos, tres cuatro, cinco, seis y cierro la vuelta, ok. Luego en la segunda vuelta vamos a subir todas las vueltas, las cierro con un punto deslizado. Y la subo con una cadena. Y en donde subo la cadena, ahí comienzo el primer punto. En este caso es un aumento. Son seis aumentos, uno por cada punto. Son doce puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Cuando digo esto es para que le des pausa al video cada vez que diga lo tejo y regreso. Y después le des play para seguir la siguiente indicación. En este caso ya terminé. En la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Rellenamos la manita y regresamos. Camb Ay, cambió. Ah, no, todavía no cambió el color. Sí, sí, voy a cambiar el color. Cambio el color a color lila. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago dos puntos bajos, una disminución. Tres veces y me va a dar un total de nueve puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Bueno, ya terminé. Y vean cómo hago la disminución para que quede parejito. Jalo y luego vuelvo a jalar. ¿Ok? Y así queda la línea parejita de la vuelta 8 a la 15. Vamos a tejer punto por punto, son nueve puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, ok. Vean, va a quedar así. Te hago las dos manitas. Bueno, hacen los dos bracitos y regreso. Y vamos a hacer las piernitas. Listo, miren, ya quedaron. Y entonces, ahora vamos a hacer la pierna. Y vean. ¡Charrán! Ok, el zapatito va aparte y la pierna la vamos a tejer en carne. Porque acuérdense que el pantaloncito lo voy a hacer aparte. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Ah, la primera pierna sí se remata, la segunda no. Vamos a hacer un anillo mágico. O dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado, jalo y en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un, una cadena, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento, seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. 6 y 7. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones: 2 3 4, 5, y doce puntos bajos, y me va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Okay, ahí está y cierro. En la vuelta 9 vamos a hacer cuatro puntos, bueno, una, una cadena, cuatro puntos bajos, dos, tres, cuatro, una disminución y lo tejo tres veces, cuatro puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10. A la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? La primera pierna sí la pueden rematar, la segunda no. Cuando terminen hay que cambiar a color blanco para hacer los calzoncitos. Y entonces lo tejo y regreso. Ok, ya cambié a color blanco, ya tengo las dos piernitas y entonces vamos a hacer esto. En la vuelta 19 voy a hacer 10 puntos bajos. Subo con una cadena, tejo 10 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hago tres cadenas alineo ahí está y tejo 15 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 y tejo tres puntos bajos en las tres cadenas va 1 2 3 dejó los cinco puntos de la primera pierna 1 2 2 3 4 y 5 cierro la vuelta en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena los 10 puntos bajos 3 4 5 6 7, 8, 10 y tejo tres puntos bajos en las tres cadenas, 2, tres y tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna, 2, tres, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tejo 3 puntos bajos de las 3 puntos bajos de las cadenas que había tejido. 2 3 Y luego 5 puntos bajos. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Son punto por punto. En cada vuelta lo tejo. Y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer cuatro puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Las termino y cambio el color a color lila, ok? Punto por punto, son 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 26 y 27 vamos a tejer punto por punto, pero ahora ya metemos el color lila, ok? lo dejo y regreso punto por punto 30 puntos bajos en cada vuelta Ah no es cierto así ah, sí sí vamos bien 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso ok ok en la vuelta 28 vamos a hacer tres puntos bajos una disminución seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. De la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, vuelta 32. Vamos a subir con una cadena, dejo dos puntos bajos y vamos a unir los brazos. Voy a partirlo a la mitad, lo atravieso y lo vamos a unir por cuatro puntos bajos. Entonces, hago uno, dos, tres, 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Agarro el otro bracito, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y es 1.

con un punto deslizado. ¿Ok? Y ya quedó. ¿Ok? En la vuelta 33 vamos a hacer dos puntos bajos, una, una disminución, seis veces, y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución. En la vuelta 34 vamos a hacer esto. Una cadena, tres puntos bajos, dos, tres, una disminución, un punto bajo, dos disminuciones, una, dos, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, no, son tres puntos bajos, tres y una disminución. Ok, fueron tres puntos bajos, una disminución, un punto bajo, dos disminuciones. Un punto bajo, una disminución. Tres puntos bajos, una disminución. Y me va a dar un total de 13 puntos bajos. Ok. A ver, estoy rellenando. Ahí está. En la vuelta 35. Vamos a hacer. 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. 3 4, 4 5 una disminución. 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo termino y cambio el color a color carne. ¿Ok? Ok. En la vuelta 36 vamos a subir con una cadena y en color carne vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 37, no 38. En la vuelta 38 vamos a tejer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento en la vuelta 38. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, tejemos 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y un aumento lo vamos a hacer seis veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos, lo tejo y regreso en la vuelta 40. Vamos a hacer una cadena y hago seis puntos bajos, un aumento, seis veces, y me va a dar un total de 48 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Yo voy a marcar porque me distraigo y luego pierdo la cuenta. Entonces, del, eh, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. En esta parte es cuando pones los ojos de seguridad entre la vuelta 46 y 47, más o menos. Lo pones ahí y, y ya. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 52, vamos a hacer esto. Una cadena, seis puntos bajos, una disminución seis veces. 5, 6 y la disminución. Ok, seis veces. Lo tejo Ay, me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo dejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer okay, una cadena cinco puntos bajos, una disminución seis veces. 4, 5 y la disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ok en la vuelta 54 ya rellené y ya puse el soporte. Miren, Uh, este nada más clavé la varita y quedó y la pego con silicón para que no se mueva en la vuelta 54. Vamos a hacer cuatro puntos bajos 3, 4, y una disminución seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, lo vamos a rellenar bien, bien, bien para que quede durita la cabeza, ok. En la vuelta 55 vamos a hacer tres puntos bajos, una disminución seis veces, y me va a dar un total de 24 puntos bajos, ok, lo sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer dos puntos bajos, una disminución, seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo una disminución, seis veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 58, ya es la última, subo con una cadena y hago seis disminuciones. Lo vamos a tejer, rematamos, pero dejamos estambre para cerrar el circulito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Rellenen bien, bien, bien la cabeza, por favor, para que quede bien. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó el muñequito. Ahora, ¿qué les parece si hacemos el otro zapatito? Entonces, vamos a hacer el otro zapatito. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a tomar el color café claro o el beige y vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico, dos cadenas. En el, la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco. 6 cierro con un punto deslizado, subo con una cadena y hago un aumento en cada punto, son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos, lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 3, vamos a hacer una cadena. Un punto bajo, un aumento, seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento, seis veces, y nos va a dar un total de 30 puntos bajos, tres puntos bajos, un aumento, y regreso, ok. En la vuelta 7, a la 9, vamos a. Ah, no, en la vuelta 6 voy a tejer punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Esta es la vuelta 6. Lo tejo, son 30 puntos bajos y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Son, ah, pero tomamos el punto completo. Son 30 puntos bajos, los tejo. Y regreso. En la vuelta 10 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 16 puntos bajos. Me van a dar un total de 23 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok. Ok, la última vuelta es la 11 y voy a tejer punto por punto. Son 23 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Y ya queda el zapatito. Entonces lo tejo, lo rematamos y regreso. Ok, ya quedaron los dos zapatitos, ¿verdad? Ya los vimos puestos y todo. Entonces, los hacemos a un lado y voy a hacer el peto. Bueno, el overall. Este lo voy a hacer como en las piernas. La primera pierna se remata, la segunda no. Vamos a tejer 22 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y vamos a cerrarlas en círculo. ¿Ok? Con un punto deslizado. Y voy a tejer una cadena y ahí mismo empiezo. Voy a tejer 22 puntos bajos. 2. 3, 4, lo tejo y regreso. 5, punto por punto, 22 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 2 subo con una cadena y tejo punto por punto en la vuelta 2. De la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 22 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Y regreso la segunda, el segundo tubito del pantalón no lo rematen el primero, sí, pero el segundo no. Entonces, termino de hacer el segundo tubito y regreso, ok. Ok, ya tengo los dos tubitos. Entonces, vamos a hacer esto en la vuelta. 9. Vamos a juntarlos, subo con una cadena y tejo. 12 puntos bajos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tres cadenas. Y luego agarro la otra pierna y tejo.

17 18 19 20 21 y 22 y dejo los tres puntos bajos en las tres cadenas que tengo en medio una 2 y 3. Y luego tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la vuelta 10 vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tejer la parte de las cadenas que no tejimos.

18 19 20 21 y 22 y luego tejo tres puntos bajos de la parte de en medio 1 2 3 y luego tejo 10 puntos bajos en la segunda de la primera pierna 2 3 4 5 6 7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 11 y 12 voy a tejer 50 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Vuelta 11 y 12. En la vuelta 13 vamos a hacer tres puntos bajos, una disminución por toda la vuelta y nos va a dar un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Son 10 veces los tres puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 14 vamos a subir con una cadena y hago punto por punto. 40 puntos bajos, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 15 vamos a hacer dos puntos bajos, una disminución y nos va a dar un total de, de 30 puntos. Lo voy a hacer 10 veces, dos puntos bajos, una, una disminución y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, en la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. 30 puntos bajos en cada vuelta. Sí. Sí. Ay, perdónenme. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, miren. Ya terminé hasta la vuelta 17, pero estoy viendo si le agro tres vueltas más. Hasta la 20. Yo creo que le voy a hacer las tres vueltas. Vean. Vamos a poner los zapatitos. Hasta la vuelta 20. Yo sé que el original, esto todo va de este tono de, de Rey, pero... Este, según vi las caricaturitas, es este en tono... Ahí está. Este, es overall, pero... Vamos a ver. Ahí está. Entonces, <laughs> se ve chistoso. Vamos a hacer tres vueltas más. A la 20 y vemos cómo queda. Sale punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. En tejí hasta la vuelta 24 para que quedara hasta acá arriba. Y ahora hay que poner los tirantitos. Los tirantes van a ser de 10 cadenas. A ver. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, los tirantitos quedaron de 15 cadenas más una. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 15 puntos bajos. Ok, los tejo y regreso. Van a rematar, pero... Si quieren dejar un poco de estambre para poder coser el tirante. Y del otro lado vamos a poner botoncito. ¿Ok? Para que se pueda quitar y poner el overol. Lo tejo. Los dos tirantes los voy a pegar de tal manera que queden a, a esta altura. ¿Ok? Así. Miren. Así. ¿Ok? Los tejo y regreso. Vean, ya quedó el tirante, entonces esta parte la voy a coser aquí, así, así, entonces la otra parte no la coso porque va a ir los botoncitos y regreso hago el otro tirante también y regreso. Vamos a rematar. Y okay, lo llevo así. Ahí está. Okay. El botoncito lo voy a pegar como por aquí. Y son de los de chambrita. A ver. De este tamaño. Y los voy a pegar en azul. ¿Ok? Son como de medio centímetro de ancho. De diámetro, perdónenme, lo, lo pego, lo coso, pero con hilo normal de costura y regreso y tejo el otro tirante, ok. Miren, ya quedó entonces. <laughs> Vamos a hacer el adorno blanco con verde que está que va aquí abajo. Y eh, la máscara, ok. Miren. Ok, entonces vamos a hacer la tirita y vean: son 2, 4, 6, 7 verdes. Entonces, vamos a comenzar con el verde, voy a hacer esto: voy a hacer. Tres cadenas más una, dos, tres más una. Y en la segunda vuelta voy a tejer punto por punto, a partir de la segunda cadena. Tejo tres puntos bajos, giro el tejido, subo con una cadena y tejo. Tres puntos bajos. Dos, tres. Ok. Luego voy a agarrar el color blanco y voy a hacer esto. Voy, voy como si tejer como si fuera a tejer el blanco. Jalo el verde, hago el amarre con el color verde. Espérenme. Ahí está. Hago un amarre. Y hago otro. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué hago? Agarro el color blanco y hago esto. Subo con una cadena y tejo tres puntos bajos. Dos, tres. Luego, giro el tejido, subo con una cadena. Hago tres puntos bajos. Y vean. Agarro el color. Bueno, giro. Agarro el color verde. Hago una cadena y jalo el blanco. Hago otra cadena y hago tres puntos bajos. Giro el tejido. A ver, espérame, que parece que ya no se ve. Giro el tejido. Y subo con una cadena y hago tres puntos bajos. Giro el tejido. Suelto el verde. Agarro el blanco y lo paso por encima del verde. Vean. Ok. Espérame que ya se enredo esto. Paso el blanco. Jalo el, el punto, jalo el verde y hago una cadena. Y hago tres puntos bajos. Dos, tres. Giro el tejido. Subo con una cadena. Tres puntos bajos. Una vez más. Giro el tejido. Agarro el verde y lo paso por encima del, de este blanco. Hago el punto el blanco y vuelvo a hacer una cadena y otra vez tres puntos bajos lo tejo así hasta que me dé cuántos dijimos no eran dos tres cuatro cinco seis siete 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 verdes y termino en blanco, ok. Entonces lo tejo otros cuatro veces más de esto y regreso, ok. <laughs> es que deberían de ver mi saperoco, bueno, todo mi desorden de, del tripié y todo eso, porque ya es de noche y entonces creo que la. La luz de mi lámpara de aquí no es suficiente. Miren, termine. Ya van. 2, 4, 6, 7 y la blanca. ¿Qué vamos a hacer? Voy a cortar la verde, pero no hasta arriba. ¿eh? O sea, vean. Lo que hago es como si lo fuera a tejer y jalo. Y jalo este. Entonces, voy a, a cortar estambre blanco para coser y lo remato y voy a hacer el amarre para que no se me vaya el, el estambre ok y vean así me va a quedar entonces este si quieren déjenlo así se va a atorar con lo con lo que vamos a coser entonces Voy a ensartar la aguja. Ay, espérenme, ahí está. Y en la parte de atrás voy a coser esto de donde están las onditas, tiene que quedar escondido en la parte de abajo. Entonces, tomo el peto, bueno, el overall y lo, lo pego así. Lo voy cosiendo así, ok. Vean, así y hasta que llegue al otro extremo, o sea, de la vuelta así, regreso. Entonces, lo uno en la orillita del azul del overall y lo. Uno con lo de arriba, ¿ok? Así. Tengan cuidado de no agarrar la piel para que se pueda quitar y poner el overol. Es que ya la verdad me dio flojera quitar el overol, entonces lo uno y regreso. ok ok lo que vamos a hacer Ay, espérame, es que no me acomodo ahí está voy miren quedó abierta no entonces este lo escondo y vamos a unir el principio con el final ahí está Así. Así. Y ya en la última remato. Aquí. Voy a rematar. Y lo paso por toda la tirita esta. Así. Y corto. Corto aquí, corto acá. Y vean. Ya quedó. Se ve hermoso, ¿eh? Ahora vamos a hacer la pañoleta. Ok. En la, en la pañoleta. Este, vamos a hacer esto. Voy a tejer. A ver, dejen, veo el dibujo. Porque creo que la, las tiras van así. Este, verticales. Ay, sí, van verticales. Bueno. Híjole, esto va a ser más complicado. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a tejer tres, cuatro cadenas. Y a partir de la segunda voy a tejer punto por punto. Hoy deberían verme. Estoy, pero dejen prendo la luz de mi habitación. Ok, vamos a hacer esto. Ya prendí la luz, entonces yo creo que se ve mejor. Voy a hacer tres puntos bajos. Giro el tejido, subo con una cadena, y aquí hago uno, dos, tres. Luego vamos a meter el color blanco. Aquí. Y hago el amarre. Así. Ay. Hago el amarre y ahorita regresas, es que esto me cuesta mucho. Ok, vean. Ya hice el amarre. Entonces, giro el tejido. A ver, espérenme. Ahí está. Giro el tejido. Espérame. Ahí está, giro el tejido, subo con una cadena y tejo dos puntos bajos, un aumento. Giro el tejido, subo con una cadena, hago un aumento y hago uno, dos, Tres puntos bajos. ¿Qué hago? Hacemos lo mismo. Giro el tejido que hicimos en la parte de abajo. Lo jalo para acá. Y el verde va arriba. Hago el tejido, jalo el blanco y hago una cadena y hago uno, dos, tres, cuatro puntos bajos. Un aumento. En el último punto va un aumento. Giro el tejido. Subo con una cadena, hago un aumento y tejo uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Otra vez. Giro el tejido y ahora el blanco va arriba. Tejo el blanco y aprieto el verde. Subo con una cadena y hago seis puntos bajos: tres, cuatro, cinco, seis y un aumento. Giro el tejido, subo con una cadena, hago un aumento y hago 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Luego vuelvo a girar el tejido. Y ahora el verde va arriba. Tejo el verde, jalo el blanco, subo con una cadena y voy a tejer. A ver, espérenme. Ahí está. Voy a tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8, puntos bajos. Un aumento. Giro el tejido. Subo con una cadena. Un aumento. Y tejo nueve puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y vean. Ahí, dejen corto este, está, y vamos a ver, ok. Ya quedó del largo que quería entonces. Giro el tejido, ahora es el blanco. Ahí está. Tejo el blanco, jalo el verde y hago una cadena. Y voy a tejer punto por punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Giro el tejido. Subo con una cadena y tejo 10, 11 puntos bajos. Ok, vean. Ahí voy. Y se complicó porque son verticales las, las líneas. Ok, ya terminé. Giro el tejido y ahora es la verde que va encima. Dejo el punto en verde, jalo el blanco, hago una cadena y hago otra vez, punto por punto, 11 puntos bajos, ahí está. Voy a tejer este, este, este bloque de verde y otro de blanco de punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. Miren, ya hice sin aumento una blanca, una verde, una blanca. Pero creo que me va a hacer falta otra verde. Entonces, giro el tejido y voy a hacer otro bloque en tono verde sin aumentos. Son Dos tiras de 11 puntos bajos. Ahí está. Y este. Ay, quién sabe qué son Sí, ok. Lo tejo. Bueno. Espero que les esté gustando el video. Creo que la parte más complicada es esta. Del muñequito. Porque ni el sombrerito. Creo que se va a ser fácil. Y vamos así. Ahí está. Son dos cuatro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de la siguiente vamos a hacer disminuciones. Si hicimos aumentos en alguna, ahora vamos a hacer las disminuciones. Ok, giro. Va el color blanco. Y vamos a hacer esto. Tenemos que hacer dos, cuatro, seis, ocho, nueve vueltas con disminución. Entonces empezamos con la primera. Empezamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Pero vean las disminuciones que voy a hacer. Así. ¿Ok? Luego, ay espérame, que se me están enredando. Giro el tejido. Subo con una cadena y hago otra disminución. Van dos. Y tejo siete puntos bajos. Okay. A ver. 2 4 5. Okay. 7 8. 8 puntos bajos. 2 4 6 8. Ah, sí es cierto, porque en el anterior fueron 9. Giro el tejido. Subo, no hay pierde, o sea, con que hagan en la disminución, así como lo estoy haciendo, no es necesario contar. De este lado tiene que quedar recto. Entonces, las disminuciones van del otro lado. Y subo. Y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos, una disminución. Giro el tejido. Subo con una cadena y hago una disminución. Y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos. ¿Ok? Luego, vuelvo a girar el tejido. Ahora el blanco. Va arriba. Tejo. Jalo. Una cadena. Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos, una disminución. Ok. Giro el tejido. Subo con una cadena y hago una disminución. Y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Es que hace rato me perdí, ¿ok? Pero vean, ya va quedando. Luego, giro otra vez el tejido, subo con el verde, jalo el verde, jalo el blanco y hago una cadena. Hago una, dos, tres puntos bajos, una disminución, giro y me quedan. Una disminución y hago uno y dos. ¿Ok? Y vean, me quedaron los tres puntos bajos que había empezado y acá me quedaron los tres puntos bajos que me habían empezado. Si, si esta es la mitad, entonces quedan dos, cuatro, seis, siete. Dos, cuatro, seis y me falta una. Giro el tejido. Espérenme. Dejen paso este trabajo abajo. Ok, giro el tejido y ahora el blanco va encima y voy a tejer. Jalo el blanco, jalo el verde, hago una cadena y tejo. Uno, dos y tres puntos bajos. Ven que empezamos con tres puntos bajos. Giro el tejido. Y aquí no hago disminución, son tres puntos bajos. Y ya quedó. Entonces, aquí voy a cortar el verde tantito. Y hacemos lo mismo. Y dejo bastante estambre blanco. Bueno, no, no bastante. Un poquito, nada más. Y hago esto, remato, jalo y hago el amarre para qué dejo tantito para unirla. Este la máscara, espero que sí me cubra todo el cuello, si no, no se preocupen. Ya se me ocurrió algo. Entonces, voy a hacer esto: no voy a doblar así y aquí voy a unir a ver espérenme voy a unir la punta una punta con la otra así entonces agarro una punta y agarro la otra agarro una puntita agarro la otra y así son tres puntaditas o cuatro y ya remato ahí está y lo atravieso por todo por el estambre y corto okay. Y vean, ya quedó. Entonces, yo sé que me van a decir, es que no se ven los botones, no se ve, pero es que así viene en el muñequito. Y vean, así se ve. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? El cabellito. ¿Saben qué? Me dice mi esposo que mejor mañana le continúe. Es que traigo las lámparas a todo. Y no sé no, no sé si se vea bien el video. Y ya la verdad estoy un poquito cansada. Pero mañana sigo haciendo el sombrero y, y el cabellito. Que ya es todo lo que nos falta. Y, y ya quedaría el muñeco. Pero vamos bien, miren. Me va gustando cómo va quedando. Los detalles sí son lo que me tardan. Espero que tengan paciencia. Yo sé que no he subido video diario. Pero mañana le, le sigo. Buenos días, ya es otro día, y entonces, miren, ya hasta se ve mejor la imagen. Ya casi terminamos el muñequito. Este, vamos a hacer el cabello. El cabello lo tiene como este, <laughs> como un guito. Entonces, no sé si hacerlo así con el cabellito suelto o hacer tiritas y pegarlas. Mm, todas las... Est de este estilo de muñeco... Lo he hecho así de... El cabellito así corto... déjenme Veo la foto... Es que estoy pensando... Si... Si hacerlo este... Con el cabellito suelto... Como en el juguete... Porque es que... En los dibujos son estambres... O sea su cabellito es estambre... Entonces... No sé, saben que sí lo voy a hacer suelto, porque sí tiene estambre el cabellito en el dibujo, entonces lo voy a hacer así sueltito. Y miren, lo estoy tomando hasta el cuello, porque tiene así como que el corte de príncipe. Y entonces voy a cortar varias tiritas y al final vamos a hacer el fleco, ¿ok? Entonces, corto varias tiras para que se vea así bonito y estupidito el cabello, ¿ok? Son tiras de más o menos, bueno, en mi caso salió esto, ¿eh? Si a ustedes les salió un poco más pequeña la cabeza o más grande, por eso les digo hasta dónde lo estoy tomando. Miren, a mí me salió de 25 centímetros cada tira, a ustedes les puede variar un poco, entonces no se preocupen, pero tomen la medida. De, de la nada más alrededor del de la cabeza al cuello, ok. Entonces las corto y regreso, ok. Vamos a comenzar a hacer lo del cabellito, y vamos dos, cuatro y en la quinta voy a atravesar así en la quinta vuelta. Lo lo tomé del centro para abajo, y las piernitas tienen que ir para aquel lado. Voy a clavar y vean. Voy a tomar tres tiritas de estambre. Lo parto a la mitad. Lo paso. Y aquí. Donde terminé, me brinco a la otra. Me brinco una vuelta. Esto lo parto a la mitad. Jalo. Otra vez tomo otras tres tiras, las parto a la mitad, atravieso y donde terminé y me brinco a la otra, a la otra vuelta. ¿Ok? Y así lo voy a hacer hasta llegar a la vuelta 5 del otro lado, del centro. Como por aquí, más o menos. ¿Ok? Entonces lo tejo, lo digo, lo coso y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya llegué aquí. Lo que estoy viendo es que se ve como muy. Miren, partecitas así como raras. Entonces le voy a dar otra vuelta y voy a poner otras más. Otras tiritas más. Pero ese es al gusto. O pueden ponerle cuatro tiras al este. En vez de tres, o sea, depende al estambre. Aquí lo que voy a hacer es que me voy a ir a la mitad. Y voy a irme hacia un lado. Miren. Ok. Voy a hacer esto. A la mitad. Subo aquí y me voy a un lado. Y así. ¿Ok? Entonces. Lo lleno de este lado. Remato y me lanzo para este lado. Y bueno, perdónenme. Lo hago para este lado. Es que uso mucho modismo mexicano. Y entonces, para las que usan el traductor, este no me van a entender. Pero ok. Termino de este lado como unas cinco tiritas así más o menos ustedes van viendo cómo va quedando lleno eh, la cabeza y luego rematan se van hasta el otro extremo aquí y vuelven a empezar los cinco de una los cinco del otro lado miren llevo cuatro así y entonces yo levanto y veo qué tal, qué tanto me falta. Vean, me falta uno más porque si sí se ve vacío. Y entonces vuelvo a hacer esto. Ustedes pueden cambiarlo, ¿eh? o sea, no, no necesariamente es como yo lo haga. El cabellito lo pueden tejer de diferente forma. Se me hace que hay que hacer un tutorial de puros cabellitos. Déjenlo, pienso bien y, y cómo los podemos peinar y cositas así. Ok. Remato. Es más, miren lo que voy a hacer. Me voy a ir para el otro lado. Acá. Ay. Aquí. Ay, me equivoqué, me equivoqué. Espérenme. Es aquí, aquí. Y así. Hago las otras cinco tiras y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahí está. Lo que voy a hacer es que con silicón líquido voy a pegarlo tantito para que no se vea así calvo. Y vamos a hacer el fleco. Ven, me quedaron unas tiritas de este. De estambre, entonces las voy a partir a la mitad y las voy a cortar. Y entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la parte de atrás, pero ahora lo hago en la parte de aquí enfrente. Y voy a tomar tres tiras y las parto a la mitad, ok. Y entonces nos vamos de lado. Tres tiras. A la mitad. Y así. ¿Ok? Hasta llegar al otro lado. Lo voy cosiendo así. Y regreso. Okay, miren, quedó muy bonito, nada más hay que este, cortar un poquito el flequito. Así. Ahí está. Nada más un poquito. Ok, ahora. Este, voy a poner sus ojitos. Este, los ojitos van a ir en la vuelta entre la 46, ay, me piqué. Y la 47. ¿Ok? Los voy a poner en color negro, pero eso es al gusto. ¿Ok? Voy a hacerlo más o menos por aquí. Ahí está. Los pego y regreso. Ok. Miren, ya quedó. Le puse un poquito de silicón líquido aquí abajo del cabellito. No a todo, pero sí a algo. Vamos a hacerle las cejas. <coughs> Ay, perdónenme. Y voy a hacer esto. Con el tono del cabellito voy a hacer las cejas. <coughs> y voy a hacer esto. Voy a atravesar y me voy al otro lado, ok, así. Aquí me voy uno más para acá. No, sí estaba bien. Esto sí es al tanteo. Nada más tienen que coincidir con que estén a la misma altura una ceja con la otra. Y vean. Voy a rematar con mucho cuidado. Lo clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Ahora la nariz va a ser casi es casi lo mismo de siempre. ¿O saben qué? La voy a hacer diferente. Vamos a hacer en color carne porque creo que así hice la rosita fresita también. Vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer Seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta. Y bien. Ya quedó. Y voy a rematar, okay, y hago un nudo con las dos puntas, okay. Y así. Lo pego con silicón líquido en la parte del medio de los ojitos. Así. Y regreso. Ok, vamos a ponerle las chapitas. Así. En color rosa. Ok. Nos falta el sombrero y vamos a comenzar. Ok, vamos a hacer un anillo mágico en color amarillo o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro. 5, 5, 5, 6. Ok. Ahora, jalo acá. Y en la segunda vuelta voy a subir con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento, seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer dos puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer. Tres puntos bajos, no. Ay, perdónenme. Dos, cuatro, seis. En la vuelta 6 vamos a hacer cuatro puntos bajos, un aumento, seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta siete vamos a hacer cinco puntos bajos un aumento 3 4 5 y el aumento seis veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok vamos a tejer de la vuelta 8 a la 12 punto por punto lo tejo y regreso para ver si le dejo ahí o seguimos unas vueltas más y vemos cómo va agarrando forma ok de la 8 a la 12 punto por punto 42 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok en la vuelta 13 vamos a hacer esto voy a hacer dos puntos bajos un aumento por toda la vuelta. No vamos a contar. Voy a hacerlo así para ver si nos da la forma que necesito. Necesito que se levante esto pero sin sin que se marque. No sé si me explico, o sea, puedo decir este tejer con la cadena de adelante, pero no no quiero que se marque. Entonces, dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta hasta donde lleguen, no se preocupen. Lo dejo y regreso. Ok, en la vuelta 14, y en la vuelta 14 voy a tejer punto por punto. No necesito contar. Nada más lo voy a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta este 15. Vamos a tejer tres puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 16 a la 18 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Espero que me salga como quiero. Mire, ya, ya está levantando, que era lo que quería. Entonces, ahora tejo las vueltas así. De la 16 a la 18, punto por punto, y vemos cómo queda. ¿Ok? Ahí está. Ok, en la vuelta 19. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Aquí voy a hacer una cadena, jalo tantito y me vuelvo a meter donde está la cadena. Hago un punto bajo. Una cadena, jalo tantito y me vuelvo a meter donde está la cadena. Un punto bajo. Otra vez, una cadena, jalo tantito, meto donde está la cadena y hago un punto bajo. Y vean, esto queda así. Otra vez lo hago. Una cadena, jalo tantito, me meto donde está la cadena. Y hago un punto bajo, ok. Así así voy a hacer toda la vuelta. La tejo y regreso, ok. En el último punto, vamos a hacer esto: hago la cadena, jalo. Este vuelvo a, a donde les dije y hago un punto deslizado, y vamos a rematar. Ok, así. Ya remato. La dejo así. Y vean, ya quedó. Entonces, voy a hacer la decoración. Ok, miren. Necesitamos dos hojitas. Ah, son moradas. No son azules. Espérenme, espérenme. Pensé que eran. <laughs> Quedan azules y no si sí son moradas, entonces pero me dejen cambio color ahora. Sí, <laughs> ya tengo moradas. Tengo tres bolitas moradas y, y las dos hojitas, ok. Ah, aquí está. Entonces, las voy a pegar aquí con silicón. O las pueden coser como ustedes gusten. Miren, ¿dónde está el final? Aquí está el final. Entonces va aquí. Aquí voy a pegar las dos hojas. Ahí está. Así. Y así. Y ahora voy a pegar. Las tres piedritas, así vean, y ya quedó. Entonces, ahora sí dejo secar. Y ya quedó el muñequito. Ay. Ok, vean, ya quedó. Vean el adornito. Espero que les haya gustado. Es de la serie de Rosita Fresita o Tarta de Fresa. Que lo conocen así en España. O Strawberry Shortcake en inglés. Entonces. Mide 28 centímetros. Me salió un poquito más alto por lo del sombrero, pero vean, me quedó muy tierno. Espero que les haya gustado. Se quitan los zapatos, se quita el overol. Este lo pueden hacer que se quite, nada más que yo lo cosí, pero pueden ponerle un botón, pero es todo. Se quita el sombrero y espero que les haya gustado. No olviden dejarme un bonito comentario, una manita arriba, que eso ayuda mucho a mi canal a que crezca y que llegue a más personas mi contenido. Nos vemos en el siguiente tutorial. Felices fiestas.